Comienzan los deportes en Tele7. Hola, Santi. Hola a todos. Bueno, comenzamos la semana donde vuelve la liga tanto en fútbol como en baloncesto para el Basket Gandía, lo iremos contando, pero ayer fue jornada de Reyes y por supuesto que el equipo de Deportes con R estuvimos presentes en dos citas, la cursa de Seraco y la travesía de Bernal Port de Gandía. Eso es, Rodríguez se puso el pantalón corto, se puso también el bañador, que por cierto, había bañadores de todo tipo, sí, de toda clase, algún que otro disfraz también, para esa travesía que se ha convertido ya en una referencia. Travesía del puerto de Gandía con muchísima participación. Las temperaturas acompañan, todo hay que decirlo, no es que haga un frío de Laponia, o sea que es eso de no llevar traje de neopreno tampoco es que sea la gran exigencia, ¿no? El gran reto, pero sí que es un reto tirarse al agua y cubrir esos metros en los que consta esta travesía, insisto, con una muy buena participación y en un evento en el que el Natació Sports vuelve primero a brillar en la organización y a brillar también en cuanto a los resultados deportivos. Así es, destacó precisamente Jordi Muñoz del Natació Sports Gandía, invirtió una marca de 2 minutos y 3 segundos en completar la prueba, seguido de Kevin Zarzuki, también del club local, y en el tercer puesto destacó Alejandro Cuesta. Y en cuanto a la categoría femenina, también victoria para una chica gandiense. Efectivamente, Pérez Morey, victoria del Natació y Sports, que se llevó ese triunfo delante de sus compañeras María Ferreiro y Silvia Báez. Ahí tenemos a los participantes llegando a la meta de esa travesía. Insistimos, una vez más, es una cita que se consolida dentro del calendario de la natación, no solo de la comarca, sino también de toda la comunidad valenciana. Y además nos confirmaba ayer José Manuel Metola, que es el director deportivo de esta prueba, desde la organización, que finalmente se lanzaron al agua 69 nadadores, que fue todo un éxito en cuanto a organización y participación de nadadores, que están muy contentos, y una prueba que ya cumplía 13 ediciones, que se va consolidando y que también es una de las pruebas en la que, bueno, pues año tras año no solo participa gente a nivel local, sino, como comentábamos, ha sido puentecito, ha venido gente de fuera y muchos intrépidos han querido estar presentes en la prueba de Gandía. Exacto. Ya sabemos que el tope es unos 80, pues rozar los 70 está muy bien en esta cita. Bueno, esto en cuanto a la jornada de Reyes. Además, ayer también estuvimos en Seraco con la primera prueba de los runes del 2014, la 15K de Seraco, en la que al final participaron, Santi, 700 atletas y están contentos en el Club de Correr de Seraco, que además este año cumple 25 años de su fundación. Tienen motivos para ello, porque días antes apenas rozaban los 500, fue hacer su paso por Ser Deportivos de Radio Gandía y prácticamente doblar la cifra de inscritos. Muy buena participación en esta carrera de Seraco, que bueno, pues volvió a reunir a los mejores. Atención al ganador, Juan Sánchez del Tri Fitness, mientras que los mejores por equipos, que siempre nos gusta decirlo, el mejor de cada uno de los equipos de los primeros clasificados fueron, por ejemplo, Cristian Climent, el mejor del Deliquia, que llegó en la segunda posición, Diego Vidal Bataller, que llegó en la cuarta posición, el mejor del Garbí, el mejor clasificado del Club de Atletismo La Vaidigna fue Chimo Torres, que alcanzó la novena plaza, el mejor del Seraco fue Alejandro Tormo, que llegó en el puesto 15º. Pero ahí lo importante es la participación, la superación de cada uno de los atletas que se dan cita en este evento, en esta carrera, que ya supone pues colocarse como la que sirve para que los corredores quemen el turrón. Aunque ojo a los premios, porque había jamón, había chorizo, había salami, mira, no sé qué más decirte, que de quemar tenía poco. Bueno, y en cuanto a la clasificación general femenina, la mejor atleta fue Cristina González García, que pertenece al club Viquila de Valencia. En un segundo puesto destacó Carmen Sala, que es del club de Pego, y en un tercer puesto Mónica Maíquez Fornés, del club Atletisme Safor de Liquia, que se convierte por tanto en la mejor atleta a nivel local de la comarca de la Safor. También destacar, bueno, pues las primeras en entrar a meta en la general femenina, Mónica Escribuela del club Atletisme La Vaidigna, también Ana Belén Fernández del Atletisme Safor de Liquia. En fin, buenas marcas en esta primera prueba de fondo, porque fueron 15 kilómetros. Buenas marcas y muy buenas las imágenes que nos ofrecen. Mira, por ahí os pasaba Mike, que es, por cierto, el hermano de una de las primeras clasificadas. Buenas marcas, por cierto, y buenas tomas las que realizan nuestros compañeros cámaras, que se desplazan a todas las cursas
Ya os hemos dicho en muchas ocasiones que estáis pendientes a la cámara de Tele7 para saludar, que siempre están ahí intentando seguiros. Ha salido Andrés Abay, que es uno de los seguidores de Deportes con R. Exactamente, un saludo para Andrés y un saludo también para todos los atletas, porque sois eso, atletas, deportistas de élite para nosotros, que estuvisteis en esa cursa con R de Deportes con R. Así es, por cierto, hoy se ha presentado el kilómetro vertical de Gandía, que también cumple 13 ediciones. Eso se va a celebrar el próximo domingo, aunque mañana miércoles en el programa le vamos a dedicar más atención a la prueba y también escucharemos a Miguel Cebrián, que era el presidente del club Alpi de Gandía, en una cita en la que, bueno, quizá va a haber menos representación que el año pasado, pero mañana daremos todos los detalles del kilómetro. Y seguramente va a haber también muchos de los participantes y habituales en las cursas que estén en ese kilómetro vertical, porque hay dos vertientes, la vertiente, digamos, más lúdica de los atletas, de los deportistas que van andando en ese kilómetro vertical, y los que van como estos, corriendo, marcando el ritmo, un 2, un 2. Bueno, y hoy queremos acabar el programa Deportes con R de una manera especial, porque nos ha dejado uno de los grandes del fútbol, la Pantera. La Pantera Negra. Fútbol mundial, Eusebio, el mejor futbolista de la historia de Portugal y uno, dicen, de los mejores 5 futbolistas de la historia del fútbol mundial, con Di Stéfano, con Pelé, con Maradona, seguramente con Messi, pero Eusebio fue gran dominador en la Europa de los 60, tuvo que lidiar con el Real Madrid de Di Stéfano, aún así se impuso en 2 ocasiones en la Copa de Europa, pero Eusebio es y ya se ha convertido en una leyenda del fútbol. Para todos los que amamos el fútbol y para todos los que amamos este deporte en concreto, pues la pérdida de uno de los grandes es una noticia triste, pero que pone en valor también la figura del gran Eusebio. Bueno, pues también nuestro pequeño y gran homenaje, ¿no? Desde Deportes con R, desde Tele7, y con estas imágenes, Santi, nos despedimos esta mañana. Adiós.